Así se canta. Mamá, ahora ya no puedo. Has coartado toda su espontaneidad. Perdóname. Tienes una voz preciosa. Qué ganas tengo de oírte cuando seas mayor. ¿Se podrá hacer submarinismo? ¿Cuál es la edad mínima para hacer submarinismo? No lo sé, Trent. Creo que eres un poco pequeño. Eres un bebé. Habéis dicho 5 minutos. Según mi reloj llevamos mucho más de 5 minutos. ¿Falta mucho? Deja de desear que pase este momento. Mira por la ventana, mira qué bonito es esto. Pris. ¿Es del trabajo? Sí. Predica con el ejemplo. ¡Hala! Esto es mucho mejor que Cancún. Señor y señora Capa, bienvenidos a nuestro pequeño paraíso. Hola. Hola. Les presento a Madrid. Ella los atenderá. Según las preferencias de comida y bebida que indicaron, aquí tienen unos cócteles de bienvenida. Qué bien. Gracias. Vaya, qué niños tan mayores. También tenemos bebidas para vosotros. ¿Podemos ir? Sí. Venga, vamos. Y pensar que lo encontré por internet. Saluda, Trent. Hola. Me llamo Idlib. Mi tío es el director del hotel. Él es Trent y yo Maddox. Sé hacer puzzles de 1000 piezas, lo cual tiene bastante mérito. Los pegamos con pegamento y los colgamos en mi cuarto. Yo colecciono caracolas. Tengo 42 caracolas. ¡Qué pasada! ¿Me puedes ayudar a echar esto? Tienes que hacer así. Hola. Gracias. ¿Sí? Yeah. Ah, vale. Sí, entre los dos. Venga. Gracias. Me ayudas un montón. Sí. Farmacéutica. Estamos pensando en recomendar medicamentos de Warren & Warren para rebajar la cuota del seguro. Ah, ya. ¿No se permiten niños en la playa? ¿Qué? A ver. ¿Semana sin niños? ¡Es mentira! Dice que no, Prisca, ¿no lo habías visto? ¡Déjamelo! La culpa es de mamá. No, 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 de verdad. ¡Déjamelo! Tenía que haberlo mirado. ¡Sí, de verdad! Ya sé que esta es una noticia muy triste para vosotros, lo siento, pero ahora ya no se puede hacer nada. Y os tendréis que conformar. Tenéis que entender que es así. La vida es así. Es muy dura y a veces las cosas no salen como queremos.
soy Trent y él es Idlib. ¿Cómo se llaman y a qué se dedican? Hola, yo soy Sofía Watson y soy cocinera. Yo soy Greg Mitchell y soy policía. ¡Qué guay! Y yo soy Maylin Mitchell y soy bailarina. ¡Hala! ¡Cómo mola! Bueno, adiós. ¡Adiós! Adiós. Vamos a ver. Juego de la verdad, ya. No sé hacer flexiones, ya. No tengo amigos. Yo soy tu amigo. Pero te irás. Mi madre me dejará hacerte videollamadas. Así podremos ser amigos. Puedes venir a mi casa e inventarte historias. Luego podemos ir a la misma universidad. Y ser vecinos con casas hipotecadas. ¡Guay! Esto es raro. Ya lo sé. No paro de darle vueltas. Casi no puedo comer. ¿Crees que yo no siento nada? Decidimos que después de estas vacaciones se lo contaríamos. No entiendo por qué no podemos tener en cuenta que... Porque eso no afecta en nada. El médico dice que eso no influye. Que es probable que lo tenga desde hace años. Entiendo que tú también te quieres separar. Todo esto ya es demasiado confuso. Mejor no metamos una enfermedad irrelevante en todo esto. Tenemos que pasar por esto, Guy. Aprende a compartimentar. Son solo 3 días. ¿Ya has buscado sitio? Sí. No, Prisca, por favor. Tú siempre estás pensando en el futuro. Y eso hace que me sienta invisible. Y tú siempre piensas en el pasado. Si hasta trabajas en un museo. Creo que ya han parado. Anda, ve a jugar. Curso de comer helados. ¿Qué les apetece desayunar? Yo quiero el zumo vegetal bomba de calcio. Tengo deficiencia de calcio. ¿De verdad es rico en calcio o es solo un nombre? Está hecho solo con verduras ricas en calcio. Siéntate bien, cara. Vale. Eso es, porque si no te saldrá chepa cuando seas mayor y no es nada atractivo. No les vas a gustar a los chicos. Tráeme el zumo bomba de calcio. Y a lo mejor... ¿me puedes recomendar uno de estos? Este. Le recomiendo el parfait de cereales. Está muy perfecto. Bueno. Vale. ¿Qué tal está la familia Kappa? ¿Tienen planes para hoy? Pues uno de los niños quiere hacer moto acuática y la otra quiere hacer lo que sea menos eso. Ajá. Bueno, hay una playa privada en la parte de la reserva natural de la isla. Es imposible de encontrar. Está rodeada de rocas grandes con minerales muy raros. ¿Ah? Sí. Es una experiencia única en la vida. Es una anomalía de la naturaleza. Solo se la recomiendo a determinados huéspedes. Pero ustedes me han caído bien.
su llegada. ¿Puedo reservarles una furgoneta? Sí. Sí. Puede ser un bonito recuerdo familiar. Que no salga de aquí. Voy a prepararlo todo. Gracias. Gracias. Creo que deberíamos pedir el zumo de col rizada para tren. Elena, ¿qué te he dicho de estar aquí cuando no debes? No se puede. Te lo he dicho muchas veces. Ya sabes que tenemos un... Soy médico. Mi mujer es epiléptica. Soy enfermero. Me llamo Jared. Es una crisis tónico-clónica. Hay que apartar los objetos peligrosos. ¿Patricia? Cariño. Puede dejarla aquí tumbada un rato, Charlie. Póngale algo bajo la cabeza y se le pasará. Gracias, doctor. Y soy Jared, por cierto. La próxima vez giraré la cabeza 360 grados. Perdón por estropearles el desayuno. ¿Siempre quieres ser el centro de atención? Vaya susto. ¿Le traigo algo de beber? Sí. ¿Idlib? Secreta, nos han dicho que no dijéramos nada. A nosotros también. Siéntate, Gustav. Muy bien. Muy bien. ¿Quieto? Una comprobación antes de salir. Libros, protector solar. Han dejado el pasaporte en la caja fuerte. No quiero que nadie pierda nada. Sí. Sí. ¿Cómo se llaman y a qué se dedican? A la hora que ustedes decidan. Si no, vendré a las 5 de la tarde. Sigan por ese camino hasta la playa. ¿Eso también es comida? Sí. Madre mía. Hay muchísima. Bueno, los niños comen mucho. Y ustedes llevan 3. Bueno, creo que va a sobrar, pero... Gracias. ¿Puede ayudarnos a llevar algo? Vamos con una persona mayor y una niña. Lo siento, tengo que volver, pero no está lejos. Vayan por ahí y llegarán a un desfiladero impresionante. Atraviésenlo y enseguida habrán llegado. Pásenlo bien. ¿Crees que...? Vamos. ¿Crees que habrá serpientes? Pues claro. ¡Qué guay! Me ha dado un escalofrío. Bonita,
Vamos a enseñarle el bar a Gustav. Oye, igual nos cambiamos. Está mejor más cerca del agua, ¿no? No, pero... No, es, mira, es precioso. Seguir leyendo, creo. Guy. ¿Qué? ¿Qué libro estoy leyendo? No lo sé. ¿Por? Por nada. Prisca. Tengo que decirte algo. No es nada. Luego te lo digo. ¡No puede ser! ¡Es Midsize Sedan! ¿Qué? ¿Mid qué? ¡Es un rapero! ¿My Dough for the Cooking? ¿Midsize Sedan? Solo a mojarnos las pies. Ahora voy. No, sí, bueno, venga, está vamos. Papá, por favor, quiero ir a saludarle. ¿Quién es esta de vacaciones? ¿Será que es su apellido? ¡Ayúdame! Hay que hacer una fiesta de inauguración. ¡Qué bonita es nuestra casa! No sé, han encontrado cosas del hotel en la arena. No hay peces. ¿Qué pasa?
tu lista. Haz tu lista. Vale. Rojo y naranja. Rojo, naranja. Alejaos de ahí, niñas. Vamos a dejar que el doctor ayude a la señora, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis? Morado. Morado. ¿Qué ha pasado? Azul. Azul. Azul, azul. Muy bien, vamos. Verde. Verde, sí. Amarillo. Morado. Me encanta el amarillo. Llamamos a la policía, ¿no? Voy a por mi móvil. Joder. ¿Qué le ha pasado, mamá? No lo sé. Tengo mucha hambre. Yo también. ¿Estaba con usted? Estaba esperándola. Se fue a nadar ella sola. Joder. No sé qué coño ha pasado. No diré nada más. ¿Le ha pegado usted? No necesito saber todo el contexto de... ¿Qué? No. Claro que no. ¿Por qué le sangra la nariz? Ya les he dicho que no diré nada más. Me está doliendo el pecho. ¿Lo ves? Te lo dije, teníamos que haber cogido un yate, Agnes. No deberías haberme discutido eso. Y ahora mira, estamos metidos en un lío en esta isla. De verdad. Mamá, me aprieta el bañador. Me lo quiero quitar. Pues desátatelo. Somos de Filadelfia. Estoy de vacaciones con mi mujer y mis hijos. Son esos. Sí, bueno, están ahí lejos. Y por cierto, sé que la mayoría de la gente que muere en vacaciones muere por exceso de sol, exceso de ejercicio, exceso de comida o alcohol, o una mezcla de todo ello un 99% de las veces. ¿Cómo sabe todo eso? Soy actuario. Calculo las cuotas de los seguros de la gente por su perfil de riesgo. No he hecho nada, tío. Yo le gustaba. Ya averiguarán lo que ha pasado. Solo hay que esperar a que lleguen aquí. No hay nada de cobertura, nada. Así que se acabó el día de playa. Hay que vigilarlo a él y al cadáver. Oh, madre mía. ¿Les acaban de traer del hotel? Sí, íbamos a haber venido antes, pero nos hemos quedado descansando. Bien. Hay que avisar a los del hotel antes de que se vayan. Vamos a tener que irnos de la playa. Espere. ¿Por qué? Ya se han marchado. ¿Qué ha pasado? No sabemos qué ha pasado. Yo creo que este hombre ha tenido algo que ver. Si hubiera tenido algo que ver, ¿por qué coño me iba a quedar aquí, tío? Le sangra la nariz. Creo que fue ella intentando defenderse. No me gusta nada esta dinámica. La nariz me está sangrando desde hace horas y no sé por qué. ¡Charles! No sé qué le pasa a tu madre. Te está llamando, cariño. Bueno, ahora estamos todos en esto. Somos responsables de esa mujer. Y no tengo nada contra ese hombre. Solo hago lo que hay que hacer. Encima en esta playa no hay cobertura. Quédate aquí. Voy a ir al claro donde nos han dejado a intentar llamar. Allí tiene que haber cobertura. Si no, ¿cómo llama la gente para volver? Mucho estrés.
No dejes que esto te afecte. Ayuda a estas personas, Charles. ¿Qué te han contado? Ayuda a estas personas, Charles. Perdone. Perdone. Le he visto hablando con mi marido. Sé que ahora mismo lo de esa mujer le tiene muy ocupado, pero a mi hijo le pasa algo. ¿Es algún tipo de reacción? Es algo grave. Ahora no tengo tiempo. ¿Cuál es su especialidad? Soy jefe del servicio de cirugía de un hospital. Usted no me conoce. Yo organizo exposiciones en museos. Se lo cuento porque quiero que confíe en mí y que no se piense que estoy histérica cuando le digo que a mi hijo le está pasando algo. Yo le veo bien. Está jugando con mi hija. Tú también has cambiado. ¿En qué? No lo sé, pero te veo distinta. Cógeme la mano. Vale. Sauce, arce japonés, abeto. Si tienes miedo, me lo dices, ¿vale? ¿Qué estás mirando? Ahí. ¿Dónde? Ahí, a lo lejos, en la ladera de esa montaña. ¿Qué has visto? Me ha parecido ver algo que brillaba. Ahí viene mamá. ¡Charles! ¡No respira! ¡No respira! Yo no he hecho nada, Charles. Estábamos aquí, os habéis alejado y de buenas a primeras ha dejado de respirar. La pobre estaba muy tranquila. ¿Se pueden apartar, por favor? Nos llevaremos a los niños de aquí. ¿Cómo es posible? No ha podido aguantar. Ha visto a una mujer asesinada y su corazón no lo ha aguantado. ¿Cómo se llaman y a qué se dedican? Yo soy Yarin. Soy enfermero. Soy Patricia y soy psicóloga. Memoriza nombres y datos de todo el mundo. Tranquilo, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Yo soy Trent y esta es mi hermana, Maddox. ¿Qué edad tenéis? Lo adivino. Se me da muy bien. Tú tienes 11, ¿no, Trent? Tengo 6. No. ¿En serio no tienes 10, 11? No es mentira. ¿Tienes 6? Más concretamente, tengo 6¼. Y ella 11. No se sienten seguros con todo lo que está pasando aquí. Nos están tomando el pelo. Vamos a dejarlo. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Maddox. Qué mono. ¿Han visto a mis hijos? ¿Nos están gastando todos una broma o qué? ¿Qué? ¿No son estos sus hijos? Estoy aquí, mamá. 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 ¿Por qué me estás mirando así? Prisca. Deberíamos irnos. Y llevar a los niños al hotel. Pasa.
hemos llegado aquí. Tranquilos. Me he sentido una presión intracraneal muy intensa, como si estuviera a mucha profundidad. Puede levantarse. Despacio, despacio. Charles. Tranquila. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Nosotros nos vamos, nos llevamos a nuestros hijos. Por alguna razón, todos los que van por allí se desmayan. Ya ha habido 3 desmayos. ¡Qué tontería! Vámonos. No, yo lo he visto, Prisca. Yarin se ha desmayado. Lo que yo sé es que tenemos que llevar a los niños a un hospital. ¡Y ya! No sirve de nada hablar de ello. Los niños están asustados. Yo puedo quedarme con ellos, pero todos los demás deberían buscar otro camino para salir de esta playa. Iremos en grupos de 2 por si alguien se desmaya. Crystal, tú conmigo. Yo sigo sin tener cobertura. Doctor, antes de seguir, ¿puede echarles un vistazo a nuestros hijos? ¡Tiene una navaja! ¡Me ha rajado la cara! Suelte la navaja. Ahora mismo, doctor. ¡Ten cuidado, Johnny! No sé por qué lo he hecho. Creía que iba a atacarme. Lo siento. Lo siento. ¿Pero cómo que lo siento? Déjame ver, Lady. ¡Me has agredido, tío! Cálmese. ¿Cómo se llama? Nitzai Sedan. Debo de estar en shock. No siento nada. Ya no noto el dolor. Por favor, déjame verla. De verdad, yo no entiendo nada, Prisca. Necesito ir a un hospital ya. ¿Por qué ponéis esa cara? Es difícil de explicar. ¿Pero qué mierda es esto? ¿Y la herida? ¿Es algún truquito de magia? Oye, sé que he intentado pirarme, pero estoy cagado de miedo, joder. Yo solo quiero volver a la habitación del hotel. Se suponía que esto iba a ser un viaje zen. Esa piba y yo empezamos a hablar porque estaba enferma. Y yo también. Se acababa de enterar esclerosis múltiple. Y empezamos a charlar de eso. Yo no le he hecho nada, tío, de verdad. Parecía como Michael Phelps nadando de espaldas a toda leche y se fue a tomar por saco. ¿Qué acaba de decir? Bueno, no lo sé, tío. A lo mejor iba a mariposa. No veo mucho las Olimpiadas. ¿Ha venido de vacaciones aquí porque está enfermo? Sí, y creía ella también. Que era solo una casualidad. A lo mejor esto es como una psicosis grupal. Lo he estudiado. Todos padecemos un bloqueo emocional y creemos que no podemos salir de esta playa. Mamá, ¿hay más comida? Sigo teniendo hambre. Está mayor que antes. Su edad biológica está entre los 12 y 13 años y cumplió 6 hace 2 semanas, el martes. ¿Qué? ¿Somos mayores? ¿Me pasa algo? No sé qué os está pasando a los 3, cariño. Pero por ahora tengo otro bañador en la bolsa. Tal vez deberías ponértelo. Podría ser un virus. Quizá los mosquitos. Aquí se comportan de otra forma. Algo le pasa que está acelerando las hormonas. ¡El perro está muerto! ¡Pobre perro! Ay, no. Estaba vivo hace un momento. Cara, dame la mano, Ciro. ¿Qué pasa?
más aquí. ¿Quién se ve capaz de nadar 100 largos de piscina a contracorriente y luego doblar y seguir nadando una distancia indeterminada por la costa hasta encontrar otra playa? Calculo que esa es la distancia que hay que recorrer para salir nadando de aquí. Abogada y mi padre dentista. Solo quería que alguien lo supiera. Vale. Tengo una enfermedad de la sangre. Es un problema de coagulación. He venido a esta isla para ver el mar y recordar que estoy conectado a algo más grande. Eso es muy bonito, Brendan. Yo no me siento igual que me sentí ayer o esta mañana y creo que mis padres no lo entenderían. Ahora mis pensamientos tienen más colores. Ayer tenía pocos colores y eran más intensos. Ahora tengo más y más apagados. ¡Atención! ¡Vamos a reunirnos todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que escucharnos todos! ¿Seguro que hay tiempo para esto? Tomaremos malas decisiones si no hay confianza entre nosotros. Ya sé que no tenemos tiempo, pero empecemos por ustedes dos. ¿Por qué están aquí? Hemos pasado una mala racha. Hemos tenido un problema. Él tiene mucho estrés como médico y necesitaba una escapada. Como todos, en eso no soy distinto. Charles, tranquilo, no voy a decir nada. Bien. Gracias por ser sinceros. ¿Y vosotros? ¿Prisca? No es nada. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Los niños están reaccionando a algo. Es un virus. Seguramente sea un virus. Necesito recuperar el aliento. Me he empezado a encontrar mal hace un momento. ¿Estás bien, mamá? ¿Mamá? ¿Qué le pasa? ¿Estás bien, mamá? No creo que sea él. Tiene un tumor. ¿Qué? Pero es benigno. Es... Han dicho que es benigno. Oh, Dios mío. Mamá. ¿Lo tienes? ¿Dónde? Mamá. No pasa nada. Puedo. El otro es como una pelota de goma. No, me dijeron que mide 3 centímetros. Muy bien, déjeme verlo. Cuidado. Mamá, cuidado, cuidado, que mamá, se desmaya. Mamá, despierta, Prisca. No me hagas esto. Está aquí. Lleva años con él, es como una pelota de béisbol. Imposible. Ha crecido. ¿Qué le pasa a mamá? ¿Qué le pasa? Tranquilo. ¿Qué le pasa, mamá? Vosotros id a jugar a otro sitio en la playa, ¿vale? ¿Vale? Mamá está un poco cansada, ¿de acuerdo, campeón? Ya está afectando al primer adulto. Vale, ¿y si se lo sacamos? Papá. No es posible. Sí que lo es. Pero es decisión de Guy. No, 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 no. No, no quiero tomar esa decisión. No, no, yo... No sé qué hacer. Tenemos alcohol. Sí, unas botellas del minibar. Yo no me puedo responsabilizar, lo entienden, ¿no? Sí. De acuerdo, a ver, ¿alguien tiene hilo y aguja? Porque habrá que... Sí, sí, a ver... Aquí, toma. ¿Estamos seguros? Quizá deberíamos hablarlo. No puedo pensar, el tumor la va a matar. ¿Saben que Jack Nicholson hizo una película con Marlon Brando? ¿A qué viene eso? ¿Cómo se llamaba esa película? Charles, respira. ¿Se encuentra bien? Sí. ¿Me deja hacer mi trabajo? Está bien. Abierta con las manos. Guy, yo puedo ayudar. No, yo me ocupo de ella. ¿Alguien sabe el título de la película? Salían Jack Nicholson y Marlon Brando. Los dos. Inténtelo otra vez. Incisión oblicua en el lateral del abdomen de 10 a 15 centímetros. Meted los dedos en la incisión. Vale. Fue
¿Pueden abrirla un poco más? Aunque intente abrirla, se cierra. Siga tirando hacia afuera. Así. Voy a sacar el tumor. Vale. ¡Joder! Es del tamaño de un melón. ¡Esperen! Está unido a algo. Tejido muscular. De acuerdo. ¿Pueden abrir un poco más la incisión, por favor? Lo siento mucho, Chris. Estoy seccionando por debajo del tumor. Vale, ya está. Mamá. Prisca. Mamá. Estamos de acuerdo en que no he sido yo. ¿Qué le ha pasado? El cadáver se ha descompuesto. ¿Y eso cuánto tiempo lleva? Bastante. Mamá sabe de esto. Yo no sé de patología forense, pero por las excavaciones que hemos hecho para el museo, sé que varía según el suelo y la temperatura, pero mi estimación es que en un cadáver al aire libre, la carne desaparece en aproximadamente 7 años. ¿Y esto ha pasado en cuánto? ¿3 horas? Lo sé. Y los huesos tardan en desintegrarse 30 años o más. No hay que joderse. En esta playa te mueres y en menos de 20 horas ya te conviertes en polvo. ¿Y qué significa esto? Que algo pasa con el tiempo en esta playa. ¿El tiempo? Tienes arrugas. Según las edades de Trent y Maddox y el tiempo que hemos pasado en esta playa, media hora, equivale aproximadamente a 1 año de nuestra vida. Tiene que ser igual para todos, solo que en algunos no lo vemos. Por primera vez desearían ser negros. Los niños comen tanto porque su masa está aumentando, tienen que generar muchísima masa rápidamente. Pero nuestra masa apenas aumenta. Nuestras células solo envejecen. No me siento igual. Noto que mi mente también está cambiando. Me vienen muchos pensamientos a la vez. Es muy raro. Ya no me asusta tanto lo que nos está pasando. ¿Y el pelo y las uñas? ¿No deberían crecernos más de lo normal? A lo mejor es porque las células del pelo y las uñas están muertas y no reaccionan de la misma manera. En esta playa 60 minutos son 2 años. Aquí envejeceremos casi 50 años en un solo día. Casi una vida entera.
pueden ser las rocas que rodean la playa. Si nuestras células se ven afectadas y se aceleran todos sus procesos, intentar salir de aquí debe de ser como subir a la superficie muy rápido después de una inmersión profunda. Nuestro cuerpo no se reaclimata. Por eso perdemos el conocimiento al intentar salir. Quizá podríamos recorrer muy lentamente el desfiladero, dar un paso y parar, tardando en total de 8 a 10 horas para que el cuerpo se acostumbre. Pero según los cálculos de Prisca, ¿quién querría perder 20 años de su vida en el intento? Eso no tiene sentido. No hay que rechazar la experiencia de los demás. Oye, ¿y los niños? ¡Trent! ¡Kara! ¡Contestadnos, por favor! ¡Venid aquí! Ahí están. ¿Quieres? No, no tengo hambre. Yo diría que está embarazada de unos 5 meses. ¿Qué? ¿Qué? No te pongas nervioso, Trent. Solo estará embarazada unos 20 minutos desde el momento de la fecundación. ¿Por qué me miras como si quisieras robarme la cartera? ¿Qué? ¿Quieres que te dé un puñetazo? Cálmese. No entiendo a qué viene todo eso. Muy bien. A ver, ahora vamos a centrarnos en el problema que nos ocupa. ¿Sabéis algo de cine? Mamá te dice que te sientes cuando te pones así. Vale, hay que llevarla a un hospital. ¿De acuerdo? No puede dar a luz. Aquí está más grande. Kara. Sí. Te llamas Kara, ¿no? Sí. Túmbate en una toalla. No te preocupes. Somos muchos para ayudarte. Ahora somos como tu familia. ¡Oh, Dios mío! Nuestras células envejecen muy rápido aquí. Creemos que son las rocas que rodean la playa. Sea lo que nos sucede, va muy rápido. Vale. Lo que habéis hecho es concebir un bebé. Ya, pero creía que había que hacerlo como 10 veces o así. ¿Lo había entendido mal? A veces basta con solo una vez. No hemos tenido tiempo de hablar de todo esto. Trent, ya vamos a tener un hijo. Lo había entendido mal. Creo que solo quedan 2 minutos. ¡Ese es el bebé! Tú puedes, tranquila. ¡Mamá! ¡Charles! ¡Kara! Vale, voy a pensar qué debemos hacer. ¡No! ¡Tengo que buscar ayuda! ¡Mamá! ¡Tengo miedo! Espera, quédate aquí. Quédate aquí conmigo. Venga, cariño. ¿Eh, cariño? Nos vamos a casar. No nos vamos a gritar y nunca nos vamos a divorciar. Trent, escúchame. Va a sentir dolor. Mucho dolor. Vale, un dolor como no has sentido nunca, pero luego se le va a pasar. ¿Vale? Se le va a pasar. ¡Lista! Sí. Está.
estado en la toalla solo un minuto. Ha muerto por falta de atención. Aquí todo va demasiado rápido para que un bebé sobreviva. No, es mentira. ¡Mentira! ¡Estáis mintiendo! ¡Mentira! 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 A lo mejor deberíamos hablar todos de lo que acabo de pasar. ¡Charles! ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí ya! ¡Tenías que protegernos! ¡No nos has protegido! ¡Cara está sufriendo! Tomaré esas decisiones. Dame un segundo. Yo te he visto por nuestro barrio. ¿Tú quién eres? ¡Soy Daddy! Y no sé dónde viven. No me toques así. Voy a maquillarte esa cara. Siento muchísimo lo del bebé. Cuando tenía tu edad me enamoré de un hombre. Se llamaba Giuseppe. No era muy atractivo y decidí dejarle. No pegábamos nada los dos juntos. Él no tenía nada que ofrecer. No sé por qué aquí pienso mucho en él. Déjame sola. Solo voy a cogerla. Con cuidado. Tranquilo. No va a pasar nada. Buscaré otra playa y veré si encuentro ayuda. Necesita su medicación. Por suerte, aún no le ha dado un ataque. Será por lo que esta playa le esté haciendo a mi cuerpo. Kai, yo hacía natación. Puedo llegar. Voy a llegar. Vigiladlo. A lo mejor puedo escalar la roca. A lo mejor el efecto, el desmayo, no ocurre si subimos. Tú no puedes. Iré yo. Sí, él es fuerte, él puede. No, sí. No. No voy a dejar que mi hijo haga eso. Tienes razón, es muy peligroso. Será el último recurso. Mamá, toda esta situación me supera. Me estoy controlando, pero... nadie debe saberlo. Intentarán impedirme que trabaje.
puedo hacer? Mamá, dime qué puedo hacer. Prisca, estoy dándole vueltas. La familia de Charles sabía que él tenía un trastorno mental. En cada grupo había alguien enfermo. ¿Cómo te enteraste de este sitio? No lo sé, fue por casualidad. Fue por un sorteo que venía con el recibo de la farmacia. Me apunté por internet y empecé a recibir correos. Conocen nuestras enfermedades. Nos eligieron. ¿Tienen los pasaportes? ¿Podríamos desaparecer sin más? Nos pusieron un coche especial para el aeropuerto. Un avión. Pueden hacer que parezca que no hemos salido de casa. Vosotros sufrierais. ¿Había otra persona? ¿Papá lo sabía? Anónimas en las vitrinas y no dejaba de pensar, voy a ser una de ellas. ¿Lo comprendes, cariño? Me siento distinta que esta mañana o que ayer. Lo que hice solo parece una ilusión, te lo juro. Ahora me odias. Solo necesito tiempo, mamá. Tenemos, cariño. Mírate. Eres adulta. Sé fuerte por todos los demás. Conéctate a algo más grande. Se habrá desmayado en el agua. Brendon no le hizo nada a esa mujer. No podemos salir nadando, Prisca. No vamos a salir de esta playa. No hemos tenido ni baile. Ni ceremonia de graduación. Hay tantos recuerdos que no tendremos. No es justo. Ahora debe descansar.
¿Y si te mareas? ¿Te puedes desmayar? Trent, ahora estamos al mando. Mi padre podría agredir a alguien más. Tengo que sacarlo de esta playa. ¡Cara! No subas por ahí. ¡Baja! Buscaremos otro camino. ¡No! ¡No! ¡Trent, a su mamá! ¡Tengo que ir con ella! ¡Cara! ¡Espera, no subas! Voy a buscar a tu madre. ¡Cara! No siente así. Está aterrada y desesperada. Habla con ella. ¡Cara! Tú y yo tenemos que estar juntos. ¿Y si no hacemos más que intentar salir de aquí, no lo conseguimos? Durará muy poco si no lo intentamos. ¡No, Cara! ¡Por favor! ¡Por favor, quédate conmigo, por favor! Si llega hasta el saliente, puede que lo consiga. ¡Alcanza el saliente y descansa un momento! Tiene que haber una salida. Es una certeza matemática, tiene que haber una salida. Vamos a quedarnos juntos. Nadie de esta familia va solo a ningún sitio. Creo que tengo la solución. Voy a usar esto para salir nadando. Tengo una hermana. Ella también es psicóloga. Tengo que ir con mi hermana. Nunca hablamos, nos peleamos hace mucho. Ella es mayor, pero ahora yo soy mayor. Es absurdo que todavía sigamos peleadas. Patricia. Patricia. ¿Qué le pasa? Estaba bien. ¿Qué le pasa? De repente se para y vuelve a empezar. Thank you.
la espalda. Necesito calcio. Cristal. Cristal, quédate con nosotros. No me mires. Priska, tengo que contarte una cosa. Un día leí tus mensajes del móvil. Te dice cosas románticas. Lo siento. No sé si con otro me habría parecido bien, pero... ¿con ese tío? Sí, es ridículo. Es un completo farsante. Te mereces a alguien mucho mejor que ese. Debería haber dicho algo cuando lo vi. Huyo de todo. Soy un puto cobarde. En esto, la única responsable soy yo y nadie más. Deberías dirigir tu rabia contra mí, solo contra mí. Quiero estar en otro lugar, más que contigo. ¿Me crees? Yo quiero estar aquí. Y ahora... Son cuadernos. Bueno, igual podemos usar las hojas en blanco para el fuego y calentar a papá y mamá. No sé quién sería, pero quería escribir ciencia ficción. Está lleno de ideas. Un día, unos pájaros que pueden hacer que te desmayes cuando chillan vuelan demasiado cerca de un avión de Emirates. Se dio cuenta de que nunca iba a salir de esta playa. Intentaba descubrir qué pasa aquí. El magnetismo de este punto exacto de la Tierra con las rocas sumergidas bajo el mar de esta playa, sobre la que durante millones de años se han depositado minerales especiales, hacen que nuestras células se envejezcan a un ritmo acelerado. ¿Existen más lugares como este? ¿Quién encontró este sitio? A lo mejor podemos hacer un tubo de metal en el que quepamos y que anule ese efecto en nuestras células. Como en el dentista, que te cubren con algo metálico para la radiografía. Así podemos salir andando dentro de eso y... al principio nos marearemos, pero luego nos acostumbraremos y podremos irnos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer un tubo metálico? Apuntó el nombre y la dirección de todos los que estaban con él en la playa. Maddox, eso es una cámara. Mira. Nos están grabando. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Quién es? Priska, ¿quién es? ¿Les vas a contar lo que hice? El hombre de los tatuajes. Quería
quería robar en mi casa. No dejaré que se lo cuente. Soy un buen médico. Los iba a seguir por robar en nuestra casa. ¿Por qué no me crees? Yo se lo impedí. ¿Dónde está la navaja fresca? Me tormentan estos pensamientos. No me dejan. No se lo digas a nadie. ¡Prisca! ¡Esconde a los niños! ¡Yo os protegeré! Siento que te tocará estar en
que hidrataros. Mamá. Mamá. ¿Ya has entrado en calor? The Cupid's an archer. His violent departure lifts us at the altar, wound that we had ready to bleed. I'll wash away someday. No monument made in my name. There is no life I trade. You are my reason to remain. ¿Discutíamos por algo? Así es. Bueno, fuera lo que fuera, ya no estoy enfadado. No me acuerdo. ¿Por qué queríamos irnos de esta playa? Es muy bonita. No importa. Qué gracia. No recuerdo la palabra. Es sobre lo que siento por ti. Lo sé.
unas 13 horas, más o menos. Hemos envejecido 3 días mientras me acariciabas la cara. Debemos seguir intentando salir. Yo creo que sí. ¿Quieres hacer un castillo de arena antes? Solo porque ayer éramos niños. Eddie me mandó un mensaje que no llegué a descifrar. Pensábamos que éramos muy listos. Descífralo. ¿Ese mensaje? ¿Qué dice? A mi tío no le gusta el coral. Quizá el coral nos proteja del efecto de las rocas. Puede que actúe como un tubo de metal. Quizá nos estemos inventando lo que queremos oír. A lo mejor el hoyo que traían gente a esta playa. Idlib oyó algo que no debía. No sabe lo que significa, pero sabe que es malo. Intenta ayudarnos. Espera. Tengo que coger una cosa.
Los dos se han ahogado. He llegado a pensar que saldrían por el coral. No sé cómo se les habrá ocurrido ir allí. Río, ¿estás seguro de que no han salido? Otro incidente sería terrible. Sidney, he estado mirando un minuto y medio. Y el único que salió el año pasado también terminó ahogándose. Tranquilo. Los últimos sujetos del ensayo 73 han fallecido. Observación completada. Llevo los discos y regreso a la base. Las habitaciones del ensayo se han limpiado y se ha borrado el contenido de los ordenadores domésticos. Tres están a la espera del borrado profundo. Hola. Un momento de silencio para los sujetos del ensayo 73. Dramático. Gracias a esta playa hemos podido salvar cientos de miles de vidas con nuevos medicamentos. Antes de acabar, serán millones. Como saben, hacemos ensayos y fracasamos constantemente. Pero hoy no. Cuéntaselo a Sidney. Un miembro de esta cohorte era la mujer con los ataques epilépticos. Se llamaba Patricia Carmichael. Sufrió convulsiones debilitantes toda su vida. Nada le funcionaba. La medicación que le dimos cuando llegó resultó ser la mezcla adecuada. Estuvo sin convulsiones 8 horas y 17 minutos. 16 años y medio. Y conseguimos curarle la epilepsia. Ahora haremos ensayos acelerados. Fabricaremos este medicamento y se distribuirá por todo el mundo, a todas las personas que lo necesiten. La naturaleza creó esa playa por una razón. Esta empresa estaba destinada a encontrarla en su expedición científica para así poder probar medicamentos en un solo día, en lugar de en toda una vida. Nos queda mucho trabajo por hacer, a todos. Hagamos lo que la naturaleza ha querido que hagamos. Los Brody llegarán a las 11 con 6 huéspedes no sujetos a estudio. Joseph Brody tiene Parkinson prematuro. Florence Brody lo acompañará. Siento parecer un disco rayado, Nils. Deberíamos separar a los enfermos físicos de los enfermos mentales. El esquizofrénico violento nos ha dejado sin los datos del hemofílico. Sidney, dudo que cambiemos el protocolo a estas alturas. Pero rellena un formulario y envíalo a Warren and Warren. ¿Qué tal?
Esos niños se han ido a su casa. Olvídate de ellos. Yo te digo con qué niños puedes jugar. Tienes que fiarte de mí. Y no hacer preguntas. ¿Vale? Vale. Bien. Mira, con esos niños sí. ¿Ves? Con ellos puedes jugar. Vale. Bien. Usted es agente de policía. Sí. Hola, señor y señora Brody. Bienvenidos a nuestro pequeño paraíso. Esta es Madrid. Según las preferencias de comida y bebida que indicaron, les hemos preparado unos cócteles de bienvenida. Lo siento. Oh, no se preocupen, señor y señora Brody. Les prepararemos otros. Tardaremos solo un momento. No beban nada de lo que les den. Han intentado matarnos. Me llamo Trent Capa. Yo soy Maddox Capa. Los tres figuran como desaparecidos. Ahora te mando los demás nombres. Nuestros padres son Guy y Priska Capa. Vivimos en Pine Street 707, en Filadelfia, Estados Unidos. Con nosotros también estaba Jared Carmichael, que era el primero. Y Patricia Carmichael, que era su padre. Hay que llamar a seguridad. ¿Qué pasa? ¿Me estás escuchando? To fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.